Muy bien, amigos, pues vamos a hablar hoy ya no de las altas cúpulas de la masonería que movían todos los hilos, el entramado para que explotara la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de los gánsteres, puros y duros. En este caso, judíos. Unos por extremas amenazas de muerte, torturas, tuvieron que colaborar. Otros voluntariamente. Y otros muy, muy de su agrado y haciéndose tremendamente ricos. Como es el caso de George Soros. George Soros was born 68 years ago to parents who were wealthy, well-educated, and Jewish. When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros's father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers, and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds, confiscating property from the Jews. These are pictures from 1944 of what happened to George Soros' friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, yes, yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Vivo. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an ex. Pues este ser, porque no tiene otro nombre, no puede considerársele como humano, sino un ser, una especie de monstruo. Habéis podido ver que este ser se acomoda en su sillón, las cámaras lo enfocan. Nada revela en su rostro un gesto de maldad, ni de enfado, no. Con placidez responde a las preguntas del periodista. ¿Usted participó en el saqueo de las fortunas de los judíos en Hungría durante la ocupación nazi? Sí, y no me arrepiento. Otros también hubieran hecho lo mismo. Es como en el mercado. Si tú no sacas ganancias, alguien más se aprovecha por ti. Pues este hombre es el ejemplo a seguir por muchos gobiernos, por muchos presidentes de gobierno, como nuestro querido llamado líder don Pedro Sánchez, que la primera reunión que realizó su gobierno de coalición sociocomunista fue con George Soros. Un dechado de valores, ¿verdad?
Pues este personaje puede estar seguramente pudriéndose en el infierno, pero fue el creador de la Gestapo judía. Después de la invasión alemana de Polonia, aparece en Varsovia como refugiado de Lodz y como persona con conexiones. Primero se convirtió en un colaborador nazi a secas como líder de Hansumrehatzai, entregando informes semanales de inteligencia a los alemanes. Ya en diciembre del 40 fundó su propia red, el Grupo 13, una organización colaboracionista nazi formada por judíos en el gueto de Varsovia, que queda descrita por Gutmann y Ringelblum con la Gestapo judía. Él creía que los alemanes ganarían la guerra y pidió a los judíos de Varsovia que le sirvieran como un medio básico para sobrevivir. Predicó la colaboración con los conquistadores en un folleto que indignó a los residentes del gueto. Fue un defensor del plan nazi de Madagascar para crear un asentamiento autónomo para todos los judíos bajo la protección del Tercer Reich. Pues el Grupo 13, la Gestapo judía, tenía en visión un poco de futuro, futurible, aprovechar las circunstancias. Él pensaba que la Alemania del Tercer Reich iba a ganar la guerra y monta ese grupo, como os comento, de los 13, aunque el nombre no viene dado por el número de integrantes, sino por la dirección de su sede en la calle Lesno 13 de Varsovia, dentro del gueto. Por cierto, los alemanes también nombran a Gangwatch administrador de un centenar de pisos en dicha calle. Su nombre oficial es Oficina para Combatir la Usura y la Especulación en el Barrio Judío de Varsovia. La gente de Wangach supervisaron los pesos, las medidas de las panaderías del gueto y también la producción de bienes lujosos, no esenciales y los precios. Como pueden imaginar, los nazis que habían hacinado allí a la fuerza a 400.000 personas sin dotarles de medios de subsistencia, no le debía preocupar excesivamente el bienestar en el gueto. El objetivo era pues llegar a todos los rincones, espiar posibles levantamientos, identificar a todo elemento que pudiera incomodar a las autoridades alemanas y tener todo aquello controlado y muy en orden. Estos muchachos de la Gestapo judía eran 300 o 400. Se paseaban por el gueto con sus botas pulidas, gorras con una banda verde, charreteras, estrellas para denotar rango. Por su posición de poder, chantajeaban, extorsionaban y amedrentaban a quienes les apetecía, a la vez que llenaban sus bolsillos con lo que podían. Tenemos aquí otra figura muy destacable en la colaboración con la Gestapo y las SS para detener, perseguir, capturar judíos. Ella es Stella Goltschak y fue una judía que ayudó evidentemente a las SS y Gestapo a capturar y deportar judíos. Participaba en el fichero de informadores judíos de la Gestapo y por su acción hay constancia de 300 judíos alemanes que terminaron en los campos de exterminio. La colaboración de Stella Goltschak no fue voluntaria, no como en otros casos que hemos podido ver, ya que sufrió tortura, amenazas, coacciones antes de convertirse a la fuerza en agente de la Gestapo. Después de que sus padres fueran detenidos por la policía política del Tercer Reich, Stella tuvo que trabajar como informante de la organización que dirigía con mano de hierro Heinrich Müller para evitar que sus padres fueran enviados a Auschwitz. Los nazis no cumplen
sus promesas en este caso tampoco, y en febrero del 44 los ascendientes de Stella Kolchak fueron enviados a ese campo, donde poco después fueron exterminados. Además, su primer marido, Manfred Kruger, también fue el ultimado en el mismo campo de exterminio. Kolchak siguió trabajando como informante de la Gestapo hasta que la Alemania nazi fue derrotada, siendo apresada por las tropas soviéticas. Y fueron los tribunales de guerra de la Unión Soviética los que la juzgaron, la condenaron a 10 años de cárcel y trabajos forzados. Tras ser liberada, después de haber cumplido su condena, se convirtió al cristianismo y con 72 años se suicidó saltando por la ventana de su habitación. Triste historia la de Stella, la llamaban el veneno rubio. No me gustaría ponerme en su lugar si detuvieran a toda mi familia, pero creo que no sería capaz de traicionar a 300 personas para que las enviaran a un campo de exterminio donde iban a ser torturadas, asesinadas. En todo caso, que descanse en paz. Queridos amigos, pues voy a dar por finalizado este documento para no hacerlo excesivamente largo, y me gustaría hacer una pequeña reflexión. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Desde muy arriba, se manejaron los hilos por la masonería Rothschild y Rockefeller. Luego, por debajo, encontramos simples y llanos gángsters. Simple. Por dinero, por avaricia, codicia, como George Soros, que fragua toda su fortuna en el expolio de los judíos que iban a ser enviados a los campos. Y luego ya, pequeños capos mafiosos, como los que hemos visto, incluido Stella, que, como dije antes, que en paz descanse, pero que hizo mucho daño. Es indudable que el terror, como herramienta, funciona. Y el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán sabía utilizar muy bien esas herramientas. En todo caso, continuaré con el próximo documental, con algún fleco que queda, para entrar ya de lleno en la financiación, ayuda y conspiración para que Joseph Stalin llegase al poder. Muchísimas gracias por seguirme. Compartirlo si sois tan amables, por favor, y un like, dedo. Amigos, hasta mañana.